la Sociedad Rural de Mercedes, Corrientes, fue sede de la 18ª Exposición Nacional Ovina y la 18ª Nacional de Roma y March. Esta raza estuvo presente con gran concurrencia de cabañero. Claudio Garralda nos expresa su alegría por haber obtenido el gran campeonato. Entregar, digamos, la cucarda al gran campeón nacional. Claudio Garralda, gracias. Lleva muchas gracias. El campeón ideal del 11 y el gran campeón. Bueno, felicitaciones. 18ª exposición nacional y llevarse el campeonato. La verdad que sí, muy contento. El cuarto campeonato que gano acá en Mercedes. Y la verdad que competir con un amigo justo en la final, con un carnero que hijo de un carnero mío, con más lindo todavía. Qué mejor, ¿no es cierto? Un amigo, hijo de su reproductor. Esto es lo que tiene el ovejero, ¿verdad? Claro, eso es lo principal. Competir entre amigos es lo más lindo, sanamente. Y justo con un muy buen borrego. Muy buen borrego, fue peleada. Así que, la verdad, contento. Porque una exposición como la de Mercedes no se saca un campeón todos los días. Y además, una nacional en esta oportunidad. Una nacional, que tiene un plus aparte. Esto para la cabaña también tiene otro plus. Para la cabaña ni hablar. Y lo que uno, como cabañero propietario, es un mimo. Hacerse tanto kilómetro y venir y encontrarse más allá de la competencia, ¿no es cierto? Compartir este fin de semana tan importante. Exactamente, compartimos, esperamos un año y el año pasado no pude venir por temas climáticos y bueno, este año se me dio. Bueno, háblanos del carnero. Vamos a hablar un poco del pedigrí, dale. Mirá, el carnero este, el año pasado lo llevé de borrego a Ayacucho y le faltaban unos kilos. Así que lo saqué individual y no, por supuesto. Ahí estuvo entre el tercero, cuarto y fue adentro. Y le digo yo, se merece otra oportunidad. Y ahí está. Felicitaciones, Claudio, como siempre. Muchas gracias y muchas gracias al programa. El señor Germán Gianelli obtuvo el premio al reservado campeón de la exposición. Otorgado el premio, que es el reservado campeón, una genética importante, una pista interesante. Sí, no es poca cosa en la exposición más importante y más grande del país, tengo entendido. Y competir con el que me ganó, la verdad que es un honor competir con el carnero y con el dueño. Que dicho sea de paso, me contaba Claudio, que es genética de San Claudio el reservado. Sí, y los otros carneros puro por cruza también, casi todos. Así que estamos compitiendo entre amigos y eso es un doble placer. Y fíjese usted que la pista fue interesantísima teniendo en cuenta una nacional que se hace aquí en Mercedes, que no es poca cosa. No, por supuesto. Después tenemos la de Ayacucho, pero creo que en cuanto a cantidad, Mercedes, si bien bajó un poquito la cantidad de Rome, es también muy importante. Ahora, las expectativas que genera venir a Mercedes son muchas, ¿no es cierto? Y ojalá que esas se concreten a la hora del martillo. Sí, una que esperamos todo el año para venir, preparamos lo mejor para acá. Y como decís vos siempre, la quinta pata, los amigos, un mate, etcétera. Y bueno, a eso venimos y la esperamos todo el año. Se nota la comunidad, eso es indudable. Sí. Hay una camaradería muy linda. No sé qué tiene el ovino, pero genera estas cosas tan buenas que nos pasan. Y ojalá que esta cultura no se pierda, ¿verdad? Porque lamentablemente se está yendo. Sí, estamos pasando tanto el ovino como el resto de lo que se refiere al campo por una situación, creo que la más difícil, no sé si de la historia, pero por lo menos de los últimos tiempos. Pero bueno, todos vamos a hacer fuerza para que la ovejita nos acompañe hasta abajo. Cuando las vacas flacas, las ovejas ayudan, dice el dicho, ¿no? Sí, había un mercedeño que una vez escribió que nos va a salvar de la debacle la noble ovejita. Tal cual. Gracias por como siempre y bueno, bienvenido nuevamente a Mercedes y a disfrutar de este campeonato y de los amigos. Gracias a ustedes, Daniel, que sin ustedes esto
no existiría. Así que por el apoyo que tenemos. Por su parte, Heriberto Giuludoro, Florencia Gibson y Cosme Gibson nos expresan su satisfacción por el desempeño de la cabaña en esta nueva nacional. Finalizando el año con importantes premios para la cabaña y viniendo de recorrer el país y quedarse aquí en una nacional como la que se organizó de Roma y el Mercedes, no es poca cosa. Bueno, buenos días. Bueno, sí, Franco, como bien vos decís, sí, la verdad que muy contento, conforme con la hacienda que hemos traído. Y bueno, quedamos con el lote campeón Dos Dientes y en la final quedamos con el reservado gran campeón. Y bueno, hablábamos con Cosme eso hace un rato, contentos porque bueno, hay 55, 60 animales Romey y nosotros participamos en la muestra con 17 y vamos a entrar a la pista de venta dentro de los primeros 23 animales, con los 17, ¿no? Que no es poca cosa. Claro, es el plus. Sí, o sea, nosotros como siempre decimos, no, evaluamos el promedio general y bueno, aparte la participación, tanto como acá como en el resto de los lugares, ha sido, intentando siempre de llevarlo mejor y haciendo el esfuerzo de mejorar año a año para que el productor lo vea también en su producción, ¿no es cierto? Cosme, no, debe ser una satisfacción tener alguien que sabe mucho, porque la verdad que hay que destacar el trabajo de Heriberto y tenerlo trabajando con ustedes. No, antes que nada, buenas tardes. Bueno, sí, por supuesto, para nosotros es clave. Todo su conocimiento, todo su manejo es invaluable. Así que realmente sin él no sería todo esto posible. Así que estamos siempre muy contentos y bueno, y es... Le mete mucha garra porque año a año no bajamos los brazos y él tampoco, ¿verdad? O sea que logramos estar, siempre estar. El tema es siempre no bajar, siempre presentar, por más que hay veces no se dan las cosas tal cual como uno quiere, el tesón y la garra siempre está, o sea que eso es lo que hay que destacar y eso es lo más importante. Bueno, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, pero la importancia en definitiva de trabajar en familia, que también es importantísimo, ¿no es cierto? Tener cada cual cumplir una función y arremangarse y hacer en pos de que la cabaña vaya. Exactamente, bueno, buenas tardes. Sí, yo como siempre digo, acompañando a mi hermano, a Heriberto, bueno, ahora mamá que en esta oportunidad no puedo estar, siempre presente y aprendiendo, principalmente para el día de mañana poder ser mano derecha de mi hermano y mis hermanos y, bueno, acompañar siempre. Para mí es lo más importante. Y que no se pierda la cultura, porque en definitiva... Eso, o sea, que siga la tradición. La tradición creo que es lo más importante, digamos, y continuar con algo que viene hace muchos años. Y acá estamos, como siempre. Heriberto, esto de la cultura y un poco la cantidad de animales que se presentaron, ¿se está perdiendo un poco la actividad? ¿Vos crees que esto va a seguir teniendo futuro? O ¿Cómo lo pensás vos? Mira, yo la verdad que este año estoy, o sea, si vamos a hablar económicamente es difícil, pero si nosotros estamos haciendo esto, no es por netamente lo económico, sino por el corazón y lo que queremos esta producción y porque queremos que lo vean en realidad como tal cual es. Y la verdad que es más que positivo este año, porque nosotros vendemos genética. Lo que sí hemos implementado ya más fuertemente en este año, nos hemos abierto a otras razas. Y te comento esto porque nosotros hemos vendido genética y al momento llevamos 300 animales vendidos, que no es fácil entre reproductores machos y hembras, ¿no es cierto?
Pero bueno, lo hemos logrado. Y se logra porque, bueno, hay gente que sigue siendo receptora y ha cambiado de mano. No están las grandes majadas, la de 2.000, la de 3.000 vientres, pero sí está la majada de inicio de 20, 40, 80 y 100. Entonces, bueno, a eso uno lo ayuda, le da ganas de seguir trabajando y de seguir poniendo garra. Y aparte, volviendo un poquito para atrás, haciendo alusión a lo que le preguntaba a Florencia, tanto Mónica como yo, la verdad que estamos orgullosos, contentos cuanto a veces, si bien la parte económica no nos ayuda, pero bueno, nosotros hacemos el esfuerzo igual que nuestros hijos, nos acompañen, y, o sea, pero totalmente agradecido que, en este caso, Mónica, que no puede estar, y que yo quede en compañía de sus hijos, y que nos acompañe Florencia, una chica joven, o sea que, como mi hijo, que son gente de 30 años, y el esfuerzo nuestro está haciendo que, es chico el porcentaje, pero en ellos tenemos un renuevo de 30 años más. Ojalá. Entonces, ojalá. O sea, aparte de que sea positivo, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, estamos haciendo que gente, o sea, gente joven quiera y que sea nuestra proyección, ¿no es cierto? Porque si no, ¿de qué sirve el trabajo y el tesón que le ponemos si no vamos a tener una proyección hacia años venideros, ¿no es cierto? Claro. No tiene sentido. Va a venir a favorecer a lo que dice Heriberto, ¿no es cierto?, a los pequeños y medianos productores, aquellos que están queriendo comenzar con la actividad. Por supuesto, no hay duda de ello. O sea, presentar genética de alto nivel siempre es lo ideal para aquel que quiere empezar, ¿no? Poder ya arrancar con una muy buena base, yo entiendo de que es el camino más lógico y más acertado. O sea que totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Lo termina de decir Heriberto, ojalá que esa juventud se siga transmitiendo y que no se pierda esta actividad que es tan noble y ayuda mucho a la economía del país. La verdad, antes que nada, Heriberto, muchas gracias. Sí, ojalá que siga esto por millones de años más y poder seguir con esta raza o con otra, o sea, principalmente con esta, que es la que nosotros criamos y queremos mucho. Y no sé, gracias. Y que mi papá arriba está mirando. Bueno, muchas gracias, Heriberto, como siempre. Bueno, muy agradecido, Franco, por tu tiempo, tu compañía. A Florencia, agradecerle, y como te decía, el orgullo, y me emociona porque esa cosa del padre, o sea, que es mi conexión con el mío, y esa confianza que me dio su papá de poder seguir con el destino de su cabaña y acercarme a su familia, o sea, es algo que no tiene precio, ¿me entendés? Como siempre destacamos. Y aguante con el Rome y que vengan, muchachos, los productores de la zona, que hay buenos reproductores, que siempre estamos trabajando en pos de la raza para mejorar. Y en el campo, los kilos es una cuestión de peso, porque si no tenemos kilos no tenemos rentabilidad. Por eso la ecuación es Rome: más kilos de carne, más kilo de lana, más precocidad, más mellizo. O sea, el signo más igual Rome. Cosme, muchísimas gracias. Éxito como siempre. Muchas gracias a vos, Franco, también. Quiero agradecerte tu compañía. Siempre nos estás acompañando en muchas de nuestras presencias en las exposiciones. Y quería decir lo que decían de que, bueno, nosotros hace ya... van a ser 20 años que murió mi papá. En este año se cumplieron 20 años. Y cuando él muere fue una situación muy crítica porque murió él. Un tiempo antes se había muerto nuestro cabañero y el plantelero, que antiguamente era el cabañero, se estaba jubilando. O sea que era el acabose, chao. Y ahí aparece Heriberto, era un invierno, él tenía el campo tapado de agua y nos dio la mano. Y ahí es que empezamos con esta sociedad que ya la llevamos. Van a ser 20 años, así que ha sido muy bueno y yo sé que le tenemos que dar las gracias a él, porque la realidad es que si no podríamos seguir estando, compitiendo, participando, teniendo en alto nombre de la cabaña
y no hay eso, no es inobjetable, así que bueno, muchas gracias. Adrián Barbieri, jurado de la muestra, nos hace un balance de esta nueva exposición nacional. Organizar la 18ª nacional aquí en Mercedes no es poca cosa. No, la verdad que es muy lindo, y te digo que estoy muy contento. Llevamos unos años ya con Carlos, presidente, yo vice, y todo el equipo de los directores de la Romney, y estar ya en distintas etapas que han ido pasando, distintas épocas, y seguimos estando. Ya van la 18 y pensamos que lo que chorreó atrás, que también alcanzamos a venir, ¿no? Seguro. Tarea difícil, ¿verdad? De elegir del Pedrigue con el puro Warclusa, la verdad que hubo una pista interesante. Sí. Tanto el puro registrado como el Pedrigue, hubo muy buena competitividad. No fue una tarea fácil, dado que hoy día se ha homogeneizado mucho la raza, y tenemos realmente, hubo que tomar decisiones ajustadas, ¿no? Pero eso es muy lindo, eso denota el empeño, el esfuerzo del productor, que cada día va por un poquito más, y varias cabañas locales, me refiero a la zona, a la región, como la región mesopotámica, que incluimos Corrientes y Entre Ríos, como y de la provincia de Buenos Aires, como estamos viniendo siempre, ¿no? ¿Tarea nada fácil el hacerse varios kilómetros y venir a competir a Mercedes para muchos cabañeros, que tampoco es poca cosa? Mira, esto ya tenemos dentro de... Yo creo que está presupuestado en el año, porque son las exposiciones del litoral, las exposiciones de Provincia de Buenos Aires en el verano, y Palermo, y las que se hacen de primavera, como toda rural, ¿no es cierto?, a nivel país. Tema preponderante, el futuro de la raza. Mirá, yo creo que más que el futuro de la raza, tenemos que hablar en el futuro del ovino. Anoche, conversando entre ovejeros, varios directores de otras asociaciones, comentamos eso. Corrientes ha decaído en número hoy. Pero Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la zona cuyana, hablemos un poco de San Luis, Mendoza, hasta la zona norte, tirando a Tucumán, está implantándose el ovino. Por supuesto Patagonia, que siempre es una zona ovejera, pero ha crecido. La promoción del Plan Ovino Nacional y sus web provinciales y todo, está funcionando muy, muy bien. Es una producción de carne pronta, todos la sabemos, todos los que criamos, que escasea mano de obra, que muchas veces los mercados no son puntuales, se están reordenando también, la industria frigorífica y todo, pero está la carne demandada. ¿Hay oferta para esa demanda? Sí, yo creo, mirá, voy a ser franco, yo creo que si hoy viene un frigorífico, mirá, tengo que hacer un convenio con cualquier país en distintos rubros, puedo decir que de golpe no vamos a poder cumplir con nada, porque se consume mucho en el mercado interno y lo que sale afuera es países, digamos, terceros países, como le llaman la exportación, ¿no es cierto?
A no ser algún cupito muy, muy específico. Muy específico. Como siempre, Adrián, es un placer charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias y voy a, siempre ustedes a la orden acá de los criadores, hoy como director y jurado, en momento de criadores, y siempre muy acompañado por ustedes. Del presidente Carlos Sonaret, quien es el actual titular de la situación, nos expresa su satisfacción por el momento que está pasando actualmente la raza Roma y March. Bueno, Carlos, funciona da fácil. Presidente, jurado, esta es la 18ª Exposición Nacional, todo un combo, ¿verdad? Sí, pero bueno, Mercedes es no se puede faltar, ¿eh? Sigue siendo de las, bueno, de esta parte la más importante, seguro, ¿no? Del litoral. Y dentro de la Romney, te diría que es, bueno, Mercedes, Ayacucho, pero son las dos exposiciones que no. Siempre hay que venir y estar, y uno viene con gusto. Háblanos del campeonato, que no fue fácil tampoco. No, el campeonato al final se definió con uno que venía de los lotes y otro que había salido, pero eran dos muy buenos animales. La verdad que la definición fue por detalles, ¿eh? Pero el campeón es un animal excepcional. Dentro de las cosas que uno puede buscar ahora, es decir, un animal despejado de cara, que es importante, ¿eh? Largo, de buena musculosidad, buena grupa, bien aplomado, incluso un buen vellón. Yo creo que era muy completo. Y el otro, también, un excelente animal, pero en estas características, sí, alguna diferencia había. Pero son dos excelentes padres, ¿eh? Lo que estamos hablando de una genética futura. No, sí, yo creo que la raza está asegurada, ¿no? Tenemos muy buena genética y te digo, nosotros ahora últimamente hemos estado en Uruguay, hemos estado en Brasil y tranquilamente ellos pueden venir a buscar padres acá, ¿eh? O sea que tenemos oferta entonces para ellos. Sí, sí, lo que pasa que hoy es muy difícil ir o venir de allá con animales. En lo que sea intercambio de genes es carísimo. Yo creo que son cosas, bueno, la estamos peleando, ¿viste? Pero se tiene que conversar a nivel de gobierno y bueno, y todo el que hay que decirlas y machacar y buscarle la vuelta. Sacarte de encima todos esos gastos al país le significaría nada, porque como no se hace nada, es decir, el costo fiscal sería cero de una medida que decís, bueno, bajo los aranceles al 1%, es decir, como tendría que funcionar el Mercosur. Como siempre, es un placer charlar con usted, hablar de distintos temas, pues es un libro abierto y bueno, y charlar con ustedes es un placer, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que están siempre presentes, ¿eh?